Hola a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidos a otro nuevo video en mi canal. Pues soy Marcela González y hoy es el día. Hoy es el día. Del video son las 8 de la mañana y dentro de un par de horas estaremos viviendo un eclipse solar, pero visto de manera parcial aquí en El Salvador. Son alrededor de las 8 de la mañana y sinceramente no tengo muchísimas expectativas en cuanto a si vamos a poder ver el momento exacto en que la luna tapa el sol así en una claridad, porque se han fijado y en los últimos días, especialmente en esta semana, hemos tenido suficientes nubes, ha estado nublado, ha amanecido con lluvia, bastante rico, pero por lo mismo no estoy así como 100% preparada para ver este eclipse. Es decir, ya tengo un par de métodos caseros, por cierto, porque no pude conseguir lentes, como dije. La nubosidad no me garantiza que vamos a ver un eclipse así como cielos de verano absolutamente despejados, así que mientras llegan las siguientes 2 horas, porque el eclipse empezará alrededor de las 10 de la mañana y a las 11:40 según dicen es cuando va el sol ya en su punto máximo. Dicen que vamos a tener una oscuridad de un 83.4%, no sé. Creo que veremos como alrededor, tipo cuando empieza a las 6 de la tarde, literal, pero no lo sé. Quiero presentarles a Pirringa, él es mi conejo hermoso. Y pues lastimosamente, no sé si voy a poder captar el momento en el que, pues, según dicen los animales, se comportan raro cuando es un eclipse. Yo dudo mucho que él pueda estar conmigo en este proceso. Ay. Pirringa, te amo mucho. Bello. Hola, mi amor. ¿Listo para el eclipse? Yo creo que te vas a esconder o vas a estar dormido. No lo sé, mi amor. Te amo. Muy bien, muy bien. Ya casi son las 10 de la mañana y ya está bastante despejado. ¡Genial! Ok, ya casi. Vamos a ver cualquiera de esas transmisiones. Esto se está poniendo bien interesante. ¡Ya estamos con el eclipse! Aquí en Campeche, como se sabe, en un 91% este eclipse natural alrededor de las 11:26 de la mañana. Los métodos seguros, además de las gafas de protección y filtros solares, ¿podrías darnos algo de información sobre métodos indirectos? Exactamente. Bueno, como mencionaste, para ver el sol directamente uno requiere gafas especiales para el sol. Binoculares o utilizan telescopios, hay que ponerle filtros especiales también, porque de verdad me imagino que han ocupado una lupa para concentrar la luz del sol en un puntito y encender fuego. Nuestro ojo actúa como una lupa y concentra esa luz en la retina. Entonces, si nosotros vemos el sol sin protección, nos vamos a quemar distintas partes de la retina. Atrás atravesará América Central prácticamente en su totalidad, Colombia de Sudamérica y Brasil en el norte prácticamente.
Entonces, el evento en su totalidad dura 3 horas. Pero la anularidad, es decir, cuando se ponga el anillo de fuego, durará solo 5 minutos. Se generan por los movimientos de las placas. Claro, y viene desde el centro de nuestra tierra hacia afuera, no es desde afuera de la tierra, claro, y adentro. Entonces eso es algo muy importante de cómo es el comportamiento de las fuerzas naturales. Bien, como lo dije, no tenía muchísimas expectativas acerca de que si tendríamos el sol de verano para ver en la totalidad el astro sol y toda la cosa, pero son las 10:45 o 47 minutos de la mañana y las nubes han tapado al sol. Es una decepción por un lado, pero por la otra es la realidad que tenemos en este lado del mundo, en este lado del país. Según dicen, no se ve muchísimo en oriente del país, es decir, San Miguel, La Unión, Usulután, sino que se ve más visible el sol en la zona para central y occidente, pero la verdad es que aquí en Santiago de Texcoco, pues, tenemos nubes. Y es decepcionante. Solamente falta alrededor de una hora aproximadamente. Así que dicen, según a las 11:40 de la mañana estaremos con la oscuridad. Así que ya reportando que se siente un clima bastante fresco. Pero veremos dentro de una hora. 10:57 minutos de la mañana. Estamos con las nubes totalmente tapando el señor sol. Y esto se está intensificando. Esto es interesante. Miren cómo están volando las palomas. Yo no sé si esto tiene que ver con los efectos del eclipse, pero siempre están haciendo su acostumbrado tránsito. Pero o sea, esto es lo normal a estas horas, créanme. Viviendo debajo de la plaza pública y el atrio de la iglesia parroquial, esto es un factor muy común. Pero están volando. Y bueno, con la novedad es que también está cayendo un poquito de agua. Esto siempre es normal, pero yo no sé, lo digo en serio, si los efectos están pasando. Dicen que están pasando muchos efectos con los animales. Ya vieron a mi conejo hace un momento, estaba un poquito inquieto, un poquito tranquilo.
¡Genial! Y como ven, ya está bastante, pues, digamos, oscuro. Vean lo que les digo. Allá en Ilopango hay un poco de sol. Lo mismo en el Cerro de San Jacinto. Hay algo de sol. Pero aquí, en Texacuangos, estamos con nubosidad y las aves recorriendo el atrio de la iglesia parroquial. ¡Genial! Bien, Humberto, muchísimas gracias por tu reporte desde Los Ángeles. Bueno, aquí ya faltan apenas unos segunditos para que podamos apreciar el eclipse solar anular desde la Ciudad de México, el punto en el que se va a oscurecer más el cielo. Y bueno, pues qué emoción. Muchísimas. Hablando de los trucos caseros, bueno, el de la cajita, que es un visor solar, la cajita oscura, obviamente es un fracaso, no me va a funcionar, pero también vi que se podía intentar con un huacal con agua. Llevo un buen rato intentando que esto funcione, pero es imposible porque el agua se mueve demasiado. El clima está bastante fresco, realmente bastante delicioso, pero vaya, 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 vaya. Ya por poquito estamos viendo al señor sol aquí. Ay, solo que el viento no coopera. Quédate quieto. Ay, no, esto no funcionará, pero si hubiera probado lo de la caja, no hubiera funcionado tampoco. Ok, de vez en cuando las nubes están moviéndose un poquito. Ok. ¡Qué maravilla! Ok, aquí lo estoy intentando ahorita con el agua para no verlo directamente al sol, ya que la cámara lamentablemente no me ayuda mucho. Pero sí, hace un momento lo probé estando abajo y también aquí arriba. Ya lo vio mi mami. Ya vio un poquito. ¡Esto es increíble! 11 de la mañana con 27 minutos. Y parece una tarde tipo cayendo a las 4 y media, 5 de la tarde aproximadamente. No estoy utilizando ningún filtro para la cámara, es el filtro natural de todos los videos habidos y por haber en el canal. Como ven, por allá en Ilopango está un buen sol. Hay nubosidad en el Cerro de San Jacinto. Pero sí, ya bajó muchísimo el sol. O sea, es como cuando está por llover. Se ven los reflejos del sol. Ok, aquí donde estoy enfocando es donde está el sol. Obviamente las nubes están tapándome aquí. Pero eso está bien porque, como dije, no venía preparada para la ocasión. No pude conseguir los lentes, no pude conseguir que la cajita... Y ya por sí ya la guardé, no la pienso sacar. Porque para qué... Aquí la verdad, si las nubes pudieran no tapar directamente al sol, lo podría ver. O sea, yo sé que no, esta no es la vía más correcta, pero lo hago más que nada en este momento para verlo desde el agua. Desde el agua, porque me es un poco difícil usar un filtro en este momento. No, como dije, no estaba preparada para esto. Como lo dije también antes, estaba viendo que hay muchísimas nubes, y de hecho sí hay muchísimas nubes. Hay demasiadas nubes tapando al señor sol. Pero esto es emocionante porque, o sea, ya
ya está muchísimo más visible. El sol. Bueno, realmente la cámara no ayuda mucho. Vamos a probar aquí. Sí, un poco. Un poco. Un poquito nada más. Vaya novedad, tal vez no lo noten en cámara, pero están empezando a encender los focos. Este todavía no, pero ¿qué horas son? 11:32 de la mañana y parecen las 4 de la tarde o casi 5, casi tirando a esa hora. Oh Dios. Sí, ahí está. Ok, ya pudieron ver un poquito. Trato de hacer lo más cuidadosa posible en el agua. Estoy utilizando un filtro en la cámara y unos lentes que tiene Gerardo. Tal vez no es la mejor forma, la mejor solución, pero no estoy viendo directamente a la luz del sol. Estoy utilizando un filtro que se llama tostado en la cámara de un Samsung. Realmente, como dije, estoy tratando de ser muy cuidadosa, de no hablar directamente hacia el agua, pero ya el anillo del fuego ya estará tocando por completo. Y esto es genial. Solo lo pude captar por un microsegundo o algo así. No es tan sencillo, debería de tener una lupa. Bueno, tal vez lo pueda intentar con una lupa, ya veré. 11:41 de la mañana y se supone ya es el eclipse, el punto fuerte, el anillo de fuego ya está en el sol. Y ¿cuál 83.4% de nubes? realmente las nubes, porque en penumbras no estamos, a diferencia del año 91, que lo vivieron muchas de las personas que hoy en día son nuestros padres y abuelos. Al menos los que estamos chiquitos. Yo tenía 2 meses de edad, casi 3. Y ya habían vivido esto. Había una oscuridad total. Pero sí, son las 11:42 de la mañana. Así estamos. Ya ves, es precisamente evitar verlo directamente sin la protección debido a los daños a los ojos que podría ocasionar pues, ver este eclipse. Y bueno, como podrás ver, las familias, algunos de los menores de edad, han hecho sus cajas precisamente para poder observar este eclipse que se lleva a cabo en este momento. A pesar de que se ha nublado o en Florencia, aún así la gente puede seguir admirando pues, este espectáculo natural. Bien, resulta y acontece de que 11:40 era la hora predicción, la hora cumbre, y realmente no hay mucho de oscuridad total, parcial o algo así. Pero sí, está haciendo un viento riquísimo, es una experiencia muy linda. Bueno, seguimos con nubes. Muchas nubes. Son apenas las 12:25 y está bastante fresco. Realmente, qué temperatura tan agradable, de verdad. Bueno, no considero que este video haya sido un fracaso, en el sentido de que pues ese 84% de probabilidades de que estuviera más oscuro quizás no se dio tal como uno se hubiera esperado. Es decir, no era un eclipse como en el del año 91. Pero
estoy satisfecha porque pude comprobar con el huacal con agua, y aunque no lo pude registrar bien en el teléfono, pero sí con mis ojos lo pude ver, y es efectivo.